de vuelta aquí en Ejes TV y hoy vamos a, como ya les habíamos platicado desde la mañana, el cierre de los programas y nos parece algo muy emocionante porque haremos un recorrido a través de los temas que, bueno, nuestros invitados nos hicieron favor de presentarnos y pues ahora vamos a seguir con un viaje a través de la pintura. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido contigo, Juan Carlos? La verdad es que no podemos decir que ya somos así como críticos de arte ni nada, pero hemos comprendido muchas de las nociones básicas en cuanto a pintura, y para los que ya tenían nociones básicas en cuanto a pintura, pues este programa les encanta porque nos llenas de inspiración. Aunque no seamos pintores o no nos vayamos a dedicar a eso, pero pues vemos la vida de una manera diferente. Yo me acuerdo mucho que una vez nos trajiste una pintura y decías, vean las 7 tonalidades de azul, y yo decía, no, pues yo no veo 7 tonalidades, ¿no? Pero empezamos a ver el mundo de diferente manera. También sabes cuando nos dijiste que los colores son diferentes en primavera y en invierno, y yo te decía, pues yo siempre veo igual, ¿no? Pero ya cuando empezamos a apreciar a través de tus ojos, ya vemos el mundo de diferente manera, de verdad. Y hoy nos vas a presentar un programa que además está muy, muy dinámico porque se llama, ¿cómo? 7 momentos en 7 obras. ¿Qué tal? Y no crean que son obras desconocidas, son obras que ya hemos visto a través de estos detalles, de la pintura de estos programas, y son 7 obras muy, muy elegidas, y ya van a ver por qué, seguro van a reconocer las 7. Puesto. Nos decía Juan Carlos, son representativas de lo del tema del que hablamos en aquel programa, ¿no? Pues, ¿qué te parece si comenzamos de una vez? Porque claro, nos emociona. Que sí. Claro que sí, antes que poner la imagen, es de las pláticas que di, las arreglé ya cronológicamente, okay. Más o menos es imposible arreglarlas cronológicamente porque hay criterios y muchas cosas, pero traté y lo más importante es que es a partir de la mitad del siglo XIX que tuvo mucha efervescencia tecnológica. Hoy en día si ven las cosas que en aquella época causaron conmoción, como que dicen, ay, si son, por ejemplo, que fue el primer automóvil, dicen, no, pues eran carcachitas. Sí, pero era de pasar de caballo, claro, a combustión interna. O, por ejemplo, que hubo la luz eléctrica, pues era pasar de la luz de vela a la luz del foco. Y esas cosas causaron revuelo en aquella época. Y otra, la primordial, el invento de la fotografía, que en 1839 fueron los daguerrotipos que le quitaron a la pintura la obligación de representar al mundo como era realmente. Entonces ya le dio libertad a los pintores de ponerle de su cosecha lo que veían, y ahí fue cuando empezó a evolucionar también el arte. No, pero el arte marca, más bien se ve marcado por muchas de las cosas que pasan alrededor. Tú siempre en todos los temas nos dabas un contexto histórico de qué era lo que estaba pasando y cómo esto tiene que ver con la manera en la que pinta, ¿no? Por ejemplo, el cubismo que nos decías, completamente inspirado en los edificios. Ajá. Que está un poco impregnado de lo que ellos pueden ver, del sentimiento que les causa esta imagen, ¿no? Entonces, sí, no podemos dejar de lado lo que sucedía en el mundo real, digamos, porque tiene que ver con lo que vamos a ver con el estilo de la pintura. Exactamente. Entonces, el impresionismo fue el primer movimiento que realmente revolucionó la pintura, y su antecesor más inmediato fue Édouard Manet. Si me pones la... con esta pintura que se llama Desayuno en la hierba, que lo importante de esta escena, primero que nada, que se atreviera a poner dos mujeres desnudas, pero así como si estuvieran vestidas, o sea, están en el día de campo, están sentadas, o sea, no están así haciendo una orgía, nada, sino, o sea, la verdad, el tema fue completamente revolucionario. Aparte que el frente se llama Naturaleza Muerta porque tiene frutas, uh-huh, y comida,
ya son las pinceladas que se usaron en el impresionismo, que son pinceladas sueltas, muy, muy libres. Y aparte, utilizó modelos completamente desconocidos, ni las mujeres así bellísimas digamos, ¿qué diríamos de revista? Y de la alta sociedad. Exactamente, sino gente común y corriente, porque antes en las pinturas salía gente de alta sociedad, gente importante. Entonces fue un verdadero shock para la gente de aquella época. Y fue donde fue el banderazo de salida para el impresionismo. Bueno, ya decías que el desnudo en todas las épocas ha marcado de cierta manera una incomodidad, ¿no? Incluso en nuestra época, nos contabas en el último programa, no es fácil que alguien te acerques y le digas, oiga, disculpe, ¿no quieres ser mi modelo para un desnudo? No es tan sencillo encontrar un modelo para un desnudo. No, y aparte presentarlo. Porque, por ejemplo, si lo presentas en una galería y va la gente, pues como que fueron a ver arte. Pero ahora que estuve escogiendo para otros programas las pinturas, había desnudos. Y decían, no, lo pongo y me van a censurar. Porque si no te metes que realmente es algo de arte, si alguien así volteó y vio el desnudo y regresó la mirada, dijo, ¿cómo están pasando esas cosas en televisión para adolescentes jóvenes? Entonces, sí, el desnudo es algo todavía muy tabú, pero pues espero que poco a poco vayamos progresando en eso. Ok, porque si no nos vamos a quedar en la época del impresionismo. No, ni esa, en la anterior. Ok, vamos a pasar a la siguiente imagen, que esto es ya del impresionismo. Ya, ¿tú? Exactamente, que es de Monet, que es de mis pintores favoritos. Pongo esta porque es la marca de Monet, las nenúfares, uh-huh, o lirios acuáticos. Que es padrísimo, él tuvo un estanque en Giverny y de ahí se inspiró para muchísimos cuadros. Entonces en esta pintura vemos reflejado el cielo en el agua. Entonces por eso vemos tantos azules y aparte alrededor del lago tiene árboles. Entonces también vemos reflejado los árboles en el agua. Entonces es padre porque te da una sensación de que no sabes qué es arriba, qué es abajo. Y es el sello de Monet. O sea, cuando ves lirios acuáticos, automáticamente piensas en Monet. Y lo que les decía de las pinceladas, son completamente libres. O sea, cada pincelada de los árboles, del agua, es un brochazo libre, casi que mágico. Y el resultado es una obra que como que te da paz, te da alegría, los colores tan vivos. Disfruto mucho a Monet. Fíjate que esta es la pintura que yo te decía, con la que aprendimos a ver los quién sabe cuántos tonos de azules y de verdes. Sí. Porque, bueno, ahora ya viéndolo, ya después de las clases ya vemos más tonos de azul y verde, pero yo creo que en ese momento era como complicado. Y lo que tú decías ahorita de los árboles reflejándose, uno a simple vista pareciera eso, que sale de abajo hacia arriba, que eran como hojitas en el agua, y no, la verdad es que es el reflejo, ya que nos diste el contexto del estanque, de los árboles, entonces ya lo entendemos de otra manera. Ah, qué bueno. Y lo de los azules, porque así simplemente vemos un azul marino, vemos azules claros, vemos un azul un poco fosforescente, los verdes también vemos verde pasto, verde oscuro. O sea, es padrísimo ir fijándose en algo del cuadro. Claro, en los detalles. Sí, 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 sí. Bien, bueno, pues, ¿con qué continuamos? Con el siguiente cuadro, que este es de Renoir, se llama El baile en Le Moulin de la Galette, que es el molino de la galleta. Ok. Porque daban galletitas en algún momento. Y aparte de que Renoir es un pintor que alguna vez se oye, porque dicen, ay, sí, es un Renoir, o como que se oye, pues ver su obra
Y este me encanta porque se ve muchísima gente y piensas que todos están pintados con detalle. Y no. No, nada más tenemos cuatro rostros bien definidos, que son de los que están sentados en la mesa de la derecha, y ya los demás nada más son sugeridos. Eso es padrísimo. Hasta los colores. Por ejemplo, en el señor que está de espaldas hasta el frente en la silla, se ven las sombras, porque están abajo de los árboles, cómo va pasando la luz a través de los árboles y le mancha el saco. En su época decían, ay, pues le puso como manchas de aceite, o sea, se le batió el cuadro y no. O sea, si lo ves, realmente te da la impresión de que está pasando el sol a través de los árboles, que era muy importante en el impresionismo, el captar el instante de luz, y aquí nos está captando un instante. Exacto, y además, como decías, a través de la revolución de la fotografía, el pensar en elegir el instante, porque antes para los pintores era como un paisaje y 6 horas y ahí que no se moviera, ¿no? O una persona para un retrato requería muchísimo tiempo, pero con el invento de la fotografía de pronto lo más complicado es elegir qué instante hay que pintar, ¿no? Entonces se vuelve como una misión diferente. Sí, sí, completamente. Y pues aparte nos da la impresión de que la gente se la está pasando bien. O sea, captó muchísimo, porque captó colores, captó la alegría de la gente. Y bueno, nos sirve también de como cosa histórica, sí, los vestidos que usaban en aquella, claro, época. Que por supuesto que no era su intención, pero a la larga... Como documento histórico se queda. Exactamente. Muy bien, continuamos con la siguiente imagen y esto es... Ese es Van Gogh, que se llama Girasoles, lo pintó en 1888. Aquí digamos que regresamos un poco en el tiempo, las nenúfares ya eran de 1915, pero a Van Gogh, como fue un genio completamente aislado, lo califican como post-impresionista. Aunque estuvo activo en el momento de los impresionistas, estuvo tan avanzado que lo tienen catalogado como post-impresionista. Estos girasoles son famosísimos, por eso lo puse. Porque, o sea, escoger un cuadro de Van Gogh es... Claro, misión imposible. Sí, pero al menos al menos en una cajetilla de cerillos, en algún lado lo han visto. Entonces, como para que sepan más qué fue lo que hemos visto en algún lado por ahí. Y lo padre de este cuadro es que la luz le da de frente. Entonces vemos el reflejo de la luz en un manchón blanco en el jarrón. Ahí es donde parte, digamos, que le da la luz de frente y como de arriba. Entonces, si ves, las flores están ligeramente más claras arriba que abajo, porque la luz les viene de frente y de arriba. Y las flores que están de canto, los pétalos que están hacia nosotros son más claros que los pétalos que, digamos, están atrás, que son más oscuros. Entonces, con un, ¿qué será? 30 centímetros, 40 centímetros que medía este jarrón, nos dio profundidad nada más con los colores. O sea, era un genio este hombre. Y las pinceladas, desafortunadamente en este tipo de fotos, o sea, aunque la veas en el mejor libro, no se ve la pincelada. Yo creo que son como de 1 centímetro de grueso la plasta de pintura que utilizó. Entonces la pintura en sí le ayuda para los juegos de luz que tiene esta pintura. Pero además pensar en el procedimiento tan delicado de hacer pinceladas de 1 centímetro. O sea, yo no me imagino, a pesar de que él pertenece a una corriente en donde la soltura, la ligereza del pincel es como lo que lo marca, ¿de pronto él hace pinceladas tan pequeñas? Sí, haz de cuenta que llenaba de pintura el pincel y la ponía, la volvía a atascar de pintura y la volvía a poner.
Y Van Gogh tenía una, ¿cómo se dice? Que era muy una precisión, pero como de máquina. Entonces hay cuadros en los que hace miles de rayitas, pero súper precisas. Entonces él poner una y otra capa de pintura era precisión. Y ahora a nosotros nos cuesta trabajo en una hoja blanca escribir derechitos. Sí. O sea que de verdad era un genio. Sí, 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 definitivamente. Y aparte, a diferencia de los impresionistas, como que captaban lo que veían. Uh-huh. Y él ya estaba captando lo que sentía, que es muy importante. Lo que veía y aparte cómo lo interpretaba. O sea, ya era una relación con lo que venía de adentro, con lo que venía de afuera. Sus pinceladas son, digamos, neuróticas. Okay. Porque él era una persona que tenía... Muy perfeccionista. No, pero aparte tenía problemas psicológicos. Entonces, tenía neurosis, tenía depresiones. Entonces, ya se estaba juntando lo de adentro del pintor con lo que veía. Wow, no. Y fíjate que algo muy importante que dijiste es, a veces nosotros vemos en los libros de texto, en los calendarios, ¿no? Estos que nos regalan, en las cajas de cerillos, este tipo de pinturas, y no nos detenemos a pensar, bueno, ¿y quién es el autor? ¿Y por qué estaba pintando esto? Y esto es algo que refleja, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues los girasoles, le encantaba pintar girasoles. Sí. Y ya nos decías los nenúfares que marcan el como el gusto de Monet. Cada pintor tenía algo como muy querido, ¿no? Sí. Entonces también la obra que nos has elegido para el día de hoy también habla mucho de la personalidad de un pintor, y además de pintores muy reconocidos. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de pintores muy reconocidos, vamos con el siguiente, que esta obra seguramente la conocen, esta sí venía en los libros de texto, estoy segura. Ah, bueno, pues es El grito de Edvard Munch, que aquí ya sobrepasó a Picasso en cuanto a que ya es lo que él sentía completamente. Ya él trataba de representar la desesperación que tenía en el momento, entonces pone a este hombre gritando, y los colores del fondo ya son lo que él percibía en ese momento del entorno. O sea, ya no salimos completamente de lo que veo a lo que estoy sintiendo y lo estoy expresando. Por eso este es el principio del expresionismo, que fue adoptado en Alemania. Este hombre era noruego, pero lo adoraron en Alemania, fue donde realmente se hizo famoso, y tiene cuadros muy, muy interesantes. Pero en este uno ve la desesperación del hombre. O sea, si te fijas, no, como dibujo en sí, no está nada perfecto, no le vemos cuello, las manos apenas se le notan, la cara no es regular, o sea, como dibujo en sí, pues decir, bueno, pues parece que lo dibujó un preescolar. Ajá. Pero estamos sintiendo la desesperación del hombre, entonces no es dibujo clásico, pero es un dibujo que nos está transmitiendo la desesperación, y ya con los colores, bueno, si sentías cierta desesperación, ya con los colores la acabas de sentir, ¿no? Y fíjate, cuando veíamos el expresionismo nos contabas que aunque no nace en Alemania, como los alemanes la retomaron, pues mucha gente conoce más o conoce únicamente el expresionismo alemán. Pero no, acuérdense que no todos los pintores expresionistas eran alemanes o estuvieron en Alemania o tienen que ver con Alemania. Es como todas las corrientes, bueno, tiene un lugar donde nació, un lugar donde más se desarrolló, entonces por eso es como más conocido el expresionismo alemán. Que ahorita acaba de salir una película que se llama La Mujer Dorada, que es sobre el cuadro de un expresionista, Hoy se me fue el nombre, pero bueno, y lo tomaban como arte degenerado los nazis. Mm-hmm. O sea, según ellos, muy degenerado, pero se quedaban con los cuadros. Claro, ¿no? Los guardaban sí, para que nadie los fuera a ver, por si acaso. Pero a los expresionistas quitaron muchos cuadros de los museos porque consideraban que era arte degenerado, porque no iba con el gusto oficial. Claro.
con la belleza perfecta, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a continuar. Y hablando de cosas no perfectas, aquí está este cuadro, que esto, bueno, ya nos habla un poco más de lo que siente el pintor más allá de lo que ve. Exactamente, aquí lo que sentía era una rebelión contra todo, porque en el cubismo, que este es un cuadro de Picasso, que se llama Mujer con camisa sentada en un sillón, claro, la vemos, sí. Es evidente, es una mujer sentada en un sillón, ¿sí? Sí, pero él ya iba en contra de todo, o sea, de dibujo clásico no hay absolutamente nada, pero era ya la manera de evolucionar en la pintura. Era un mundo que estaba teniendo muchos adelantos. Para esta época ya había los primeros aviones, ya creo que ya había la radio, ya había el teléfono, o sea, ya había muchos inventos que vuelvo a retomar. Dicen, ay, pues ya había teléfono, y eran unos teléfonos antiquísimos. Sí, pero el concepto de teléfono, aunque hables hoy en el último celular de la marca que quieras, es lo mismo, hoy es la voz de alguien que está lejos, y antes de esta época no existía. Entonces eran unos adelantos tecnológicos apabullantes. Estaba yo pensando que qué inventos habrá habido a lo largo del siglo, digamos, después de 1950 hasta ahorita, y hay muy poquito. En realidad son así como perfeccionamiento de algo que ya se... El internet definitivamente es el invento del siglo XXI, pero otra cosa no se me ocurre. O así sea, como que nos haya cambiado la vida, que haya revolucionado la sociedad, ¿no? No, nada más el internet es lo que se me ocurre. Pero regresando a este cuadro, por ejemplo, la cara ya nada más son unas cuantas líneas y te da la impresión que tiene ojos, que tiene boca, se ven los senos de la mujer. O sea, realmente no tiene ni ton ni son, pero ya con la composición te das cuenta que es una mujer que está sentada. Sí, tiene el concepto, digamos, la idea, y nosotros descubrimos lo que está sucediendo. Sí. No es como, bueno, ya sí, cuando nos describiste, sí se ven los pechos, se ve de este lado, sí, ya veo el sillón un poco, entiendo el concepto de la mujer, pero de pronto si no nos dices el título, como que sí está complicado ver algo. Y bueno, decías, y decíamos hace rato, la psicología del pintor marca mucho su pintura, ¿no? Muchos de los pintores traían problemas psicológicos, y entonces esto se ve reflejado en el tipo de imagen que elegían, más que en las pinceladas. ¿También se puede ver en las pinceladas? Bueno, a mí lo que hago más hincapié es en las pinceladas, porque hay mucha gente que dice, ay, no, a mí el arte contemporáneo no le entiendo nada. No es de entenderse, es de meterse al cuadro y tratar de buscar algo. Entonces puedes buscar, antes que nada, o sea, de entrada, buscar las pinceladas. ¿Qué hizo? ¿Se ven pinceladas? ¿No se ven pinceladas? Ya, te metes al cuadro y buscar los colores. Y ya si quieres, pues, tratar de buscar algo alguna imagen, algo que se te ocurra ahí, o pensar, bueno, ¿qué siento al ver esta obra? ¿Siento angustia? ¿Siento paz? Algo que es uno, dos minutos, tres minutos, pero ya estás en contacto con el alma. Que bueno, esto también hay gente que lo debate y lo que quieras, pero para mí es tener el momento de conectarte con tu alma. Fíjate, me acordé de un ejercicio que una vez hicimos, no recuerdo qué corriente estábamos viendo, pero era una pintura en donde había caballos al frente. Y te acuerdas que había muchos edificios y había caballos, había muchas figuras, y hacíamos el ejercicio de ver, de acuerdo a cada uno de los que estábamos ese día en el foro, qué era lo que veíamos, y de pronto uno veía una cosa y todos los demás decíamos, ¿dónde, no? Porque tú nos decías, no se trata de interpretar una pintura porque va a decir cosas diferentes, uh-huh, de acuerdo al momento que tú estés viviendo, de acuerdo a la perspectiva que tú tengas de la vida. No podemos ver lo que vio el pintor, eso es evidente. Sí. Pero podemos ver lo que vemos nosotros, lo que nos significa la pintura en nuestra vida. Entonces, no traten de meterse a la mente del pintor, se trata de meterse en la pintura.
Entonces podemos ver muchas cosas y tienen la libertad de imaginarse lo que ustedes quieran que sea. Exactamente. Y era pintura expresionista, y ya me acordé el nombre del pintor de la película, es Gustav Klimt. Ah, ok. Que es un cuadro expresionista, que es la mujer, se ve nada más la cara y ves la fuerza de la mujer, y el resto del cuerpo es con hoja de oro y todo, que ya es más bien como él la quiso decorar. Pero ves la fuerza de la cara de la mujer. No, muy bien, bueno. Y hablando de mujeres fuertes, vamos a cerrar con... Yo le decía a Juan Carlos, la verdad es que ahí tienes un gusto especial por esta pintura y un gusto más especial por la imagen que tiene ella de esta mujer imponente. Exacto. Y vamos a ver un ejemplo, y esto es de... Tamara de Lempicka, se llama Autorretrato, Tamara en Bugatti Verde. Que este cuadro me encanta, me encanta. Si fuera millonario, sería el que tendría. Este lo pintó en 1925, después del cubismo de Picasso y después de la Primera Guerra Mundial. Entonces era cuando ya querían olvidarse de los horrores de la guerra. Entonces la clase alta le fue de maravilla, se divirtieron, disfrutaron. Y en este cuadro vemos muchísimos triángulos, muchas cosas geométricas. Si te metes un poquito, ves las sombras de la bufanda, sí, que son triángulos, son rectángulos. O sea, tiene mucho de geométrico. Ella retomó, más bien como que... Mezcló. Lo cubista de Picasso, y ya lo puso en su obra, que ella aparte tuvo una sensibilidad grandísima para los colores, entonces nos regaló unos colores fuertísimos, se ve súper brillante, súper contrastado, y realmente no usó colores así que dijeras naranja fosforescente o azul pulquería, o sea, no, usó un verde, pero lo tiene tan contrastado y nada más un poquito de rojo en los labios y nos da una luminosidad en el cuadro, pero grandísima. Y lo que nos decías de ella es que tenía esto de tomar varias corrientes y decir de esta corriente voy a retomar esto, de esta corriente voy a retomar esto, y hace un juego muy especial, ¿no? Sí. De luces, de colores. Y otra cosa es que ella tiene el tema de la mujer, que en aquel momento lo del feminismo estaba en su máximo esplendor. Entonces, tiene a la mujer y tiene los acentos, que en este caso pues lo vemos en los labios de la mujer, que a pesar de que todo el cuadro es muy fuerte, muy llamativo, hay algo como que nos atrapa, y en este caso pues es el rojo encendido de sus labios, que además, como decías, a lo mejor para nosotros decimos, ah, pues es un rojo de cualquier catálogo de labiales, ¿no? Ajá. Pero para la época, para una mujer estar en un carro de este costo, manejándolo, y con los labios de ese rojo, era como el acabose total de la sociedad. Sí, justamente, y este cuadro fue el que la lanzó a la fama. Incluso una editora de una revista alemana le dijo, me encanta cómo se ve en su coche, o sea, ni siquiera me gustó qué guapa es usted, sino me encanta cómo se ve con el coche. Claro. Y todo esto, ¿no? El coche le sienta muy bien. Exactamente. Muy bien, pues Juan Carlos, te agradecemos este viaje a través de estas 7 pinturas y este viaje que nos has dado a través de este ciclo escolar en el que pues hemos aprendido muchísimo. Y hemos disfrutado de toda esta variedad de pinturas. Decíamos hace unos programas, a veces uno dice, bueno, yo quiero ver arte, quiero empaparme de eso que dicen las personas, que se siente cuando vemos una obra de arte magnífica, pero de pronto no sabemos dónde encontrar este arte, ¿no? Y tú siempre nos das los datos de cómo... La recomendación de la película también ahí está para que vean un poco más del impresionismo. Expresionismo. Del expresionismo. Y pues se dejen llevar por la pintura. Ya dijimos, no importa la corriente, no importa la pintura, disfruten. Exacto. Vean arte. Ya viendo arte, algo va pasando adentro y te vas educando, te vas sensibilizando y te ayuda porque no sé qué religión, qué rezas, qué no.
quién sabe qué pase, ¿no? Pero con el arte es algo segurísimo que contactas con tu alma. Ok. ¿Qué y nos ibas a dejar tus datos para que puedan contactarse contigo porque... No tanto, bueno, sí, ahí vienen, en mi Facebook vienen los datos y todo. Pero es un Facebook que abrí, que es como si fuera página web. Ok. Para que los que tengan duda de cuál es mi trabajo, si me buscan en Facebook como artista plástico Juan Carlos Berumen, entran a esta página que no necesitan mi permiso, ni nada, es como si fuera una página web. Y ahí tengo puestas obras de mi último catálogo, que lo tengo dividido en, se llama Ventanas al Cenit, y tengo 4 ventanas, entonces de cada ventana tengo unas muestras, para que los muchachos se den cuenta o una idea de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Okay. Porque hablo y critico y digo de otros pintores y dicen, bueno, y él dice que es pintor, ¿no? No, sí, soy pintor. Y y me encantaría que pudieran ver mi obra. A lo mejor se vuelven fans y dentro de muchos años me compran un cuadro. Perfecto, nos encanta la idea. Pero fíjate, Juan Carlos, la verdad es que ahora que lo dices, tienes toda la razón del mundo, nunca hemos hablado de tu obra. Deberemos, el próximo ciclo escolar, quiero comprometerte que hagamos un programa de tu obra. Ah, por mí, que falle. Nos traigas algunos datos de ti como pintor y también que nos muestres algo de tu obra, que analices tu propia obra. Ah, por supuesto. No, y el programa tendría que ser como de 2 horas. Ah, ok. De mí puedo hablar horas, pero no, es media hora, hacemos algo interesante. Muy bien. Bueno, pues este fue un viaje a través de la pintura. Los invitamos a seguir este programa. Este es el cierre de temporada por el término del ciclo escolar, pero... Ya platicamos con Juan Carlos, él se queda con nosotros. Ya es de GSTV, así que no se olviden de continuar siguiendo este programa y bueno, consulten nuestros calendarios para que chequen todos los cierres de programa que vamos a tener durante esta semana. Te agradecemos, Juan Carlos, eres Juan Carlos Berumen, pintor y artista plástico, y nos encanta tenerlo aquí. Ah, pues me encanta venir aquí. Muy bien, pues nos despedimos. No se olviden que GSTV te ve aprendiendo. Adiós. Hasta luego. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.